Pienso que es el presidente que da una respuesta más contundente y más rápida ante un escándalo, si repasemos nuestra democracia. No tengo que entrar en detalles, pero siempre se arrastraba, se defendía, se no sé qué. El ejemplo más palmario es el 9 de febrero de 2009, cuando surge el escándalo de Gürtel, hay detenciones y demás, y la cúpula del Partido Popular comparece en Génova, encabezada por Mariano Rajoy, que era el líder de la oposición, y dice: esto no es una trama del PP, esto es una trama contra el PP. Y estaban actuando policías y jueces. Ahora ha habido un caso, vamos a ver el alcance que tiene, también actúan policías, jueces en su función institucional, democrática. No ha habido ningún dirigente socialista que haya dicho: esto es una trama contra el PSOE. Yo quiero vivir en ese partido, quiero pertenecer a ese partido. Y esto lo ha aportado. Y el presidente Sánchez ha reaccionado como nunca. Caiga quien caiga, ha dicho. Responsabilidades políticas y comisión de investigación. Bueno, por supuesto es doloroso el caso. Claro que sí. Es doloroso y serio. Pero la reacción del presidente, compárese, yo simplemente digo eso, compárese a los que están ahí, ¿no? Haciendo alharacas. Me parece que la democracia al final, hombre, por supuesto que hay una parte de la población que, pase lo que pase, estará siempre diciendo que peor el adversario. Forma parte, además, de una sociedad polarizada. Pero pienso que hay argumentos objetivables y con serenidad se pueden decir: oiga, pues sí, ha reaccionado. Y esto yo lo pongo en perspectiva. Es decir, no lo subrayo solo o principalmente porque sea Pedro Sánchez PSOE, sino porque va mejorando también la reacción democrática en general ante estas situaciones. Esto es lo que pienso que hay que tener esa perspectiva. Me pasa igual con la amnistía. Me pasa algo parecido con la amnistía. Es decir, claro que sí, que me parece que quiero que el gobierno gobierne, este gobierno, que la legislatura dure. Y cuando oigo lo de los 7 votos, pues decir: no, esto es mucho más allá. Podrían ser 7, podría ser una circunstancia, pero va más allá. Aquí hay una España, una parte de España que ha entendido en las elecciones que el diálogo con los nacionalistas, con el PSOE, es la única manera de poder recuperar la estabilidad global y hacer un gobierno de progreso. Eso, es decir, entonces estoy convencido que eso va a tener una muy buen desempeño para este país. Estamos hablando del 11M, del mañana. Y añado, PSOE es un partido curtido, o sea que, bueno, en fin, fíjese lo que hemos superado. No, yo pienso que, sinceramente, pienso que, como todo, hay que afirmar la convicción, las convicciones, y hay que tener una capacidad de diálogo sereno con la sociedad y explicarle las cosas, yo creo que con tranquilidad. Amnistía, por supuesto, muy importante. Ponerle perspectiva. Ver que un país no puede tener a 300 personas por un conflicto político pendientes de que el Código Penal les. No, que la política debe tener una respuesta de la política. Una respuesta de la política. Falla la democracia cuando la política no logra gestionar un conflicto, ¿eh? Y tiene que llegar el Código Penal, las cárceles. No.